Un saludo tengan todos y bienvenidos una vez más a mi canal y a mi cocina. Bueno, como pueden ver, este video lo comencé diferente, haciendo la demostración porque voy a hacer tamal en hoja. Y empecé haciéndole la demostración de cómo preparo todo para hacer. Les enseñé cómo yo limpio las mazorcas de maíz, cómo las desgrano y después cómo las molí en la batidora. Entonces, ahora el otro proceso va a ser hacerle un sofrito. Ya yo lo tengo todo picadito en el sartén para agilizar lo que es la receta. Y tengo ya la carnita de puerco picada que voy a echarle también al tamal en hoja. Así que vamos a comenzar primero haciendo el sofrito. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, ya yo tengo picadito el sofrito. Aquí hay cebolla, una cebolla entera. Hay dos dientes de ajo grande y la mitad de un pimiento rojo grande también. Ahora yo voy a sofreír esto y le voy a echar un poquito de aceite de oliva para sofreír. También le voy a echar un poquito de orégano, un poquito de orégano y un poquito de comino. Y vamos a sofreír. Acá quería enseñarles también la carne que les dije que había cocinado. La piqué bien chiquitica, esta es carne de puerco. La piqué bien chiquitica para que quedara como en forma de chicharrón. Ya esta está cocinadita. Ahora esto junto con la carne, ya después que esté el sofrito cocinadito, junto con la carne se lo vamos a echar al maíz que ustedes vieron que yo molí en la batidora y le vamos a agregar sal. Pero recuerden que siempre la sal, yo les digo que es a probar, no se le puede echar sal así por echarle, ni yo me gusta darle las cantidades, porque posiblemente a lo mejor si ustedes se decidan hacerlo pueden hacer menos cantidad o pueden hacer más cantidad. Entonces la sal siempre hay que probarla. Yo hice 27 mazorcas de maíz, que me dio la cantidad que ustedes vieron. Ahora después yo se las voy a volver a enseñar. Pero si ustedes van a hacer más cantidad de maíz, pues tienen que duplicar también lo que es el sofrito y lo que es la carne. Yo estas cantidades de la carne de sofrito lo estoy haciendo en base a las mazorcas de maíz que yo molí para el tamal, los tamales. También el sofrito este que estoy haciendo le voy a echar un poquito de sazón completo, que le da un gusto rico. Ya esto está ahorita para ligarlo con el maíz y la carne. Pero quiero que me quede un poquito más sequito. Le voy a echar una gotica más de aceite. Y le voy a echar, aquí tengo 8 onzas de puré de tomate. Vamos a echarle a este sofrito 8 onzas de puré de tomate y lo vamos a revolver. Ahora todo esto se lo vamos a echar al maíz. Ahora por aquí yo tengo el maíz que ustedes vieron que yo molí y le vamos a echar el sofrito y lo que es la carne. Vamos a echárselo ahora. Vamos a echar todo el sofrito y le vamos a echar la carne también.
y vamos a revolver. Vamos a echarle también lo que es la carnita de puerco, que yo piqué chiquitica, como si fuera chicharrón. Miren qué lindo quedó este tamal. Eché todo, miren. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle en la soja, que le voy a enseñar cómo es que yo lo hago. Déjenme enseñárselo un poquito para que ustedes lo vean. Miren, ¿ven? Qué lindo quedó, qué color más lindo. Ahora lo que vamos a ponerlo en las hojas. Bueno, aquí me quedó, ya yo había hecho unos cuantos tamales y dejé esta masa final para enseñarle cómo es que yo los pongo en la hoja. Aquí yo tengo dos hojas y tengo un hilito, no sé si ustedes pueden verlo ahí, que es con el que lo voy a amarrar. Aquí vamos a ponerle a la masa. Vamos primero a hacer como un cartuchito. Se coge por las puntas de arriba, ¿ven? Y después se dobla para hacer como un vasito, un cartuchito, miren. Déjenme ponérselo por acá, ¿ven? Y por aquí también, ¿ven? Es como un tipo vasito que hacemos. Ahora, en este vasito lo que vamos a hacer es echar la masa adentro, así, del tamal. Vamos a tratar de cogerle masita también para que le caiga adentro. Es como un vasito lo que hicimos con la hoja del maíz. ¿Ven? Yo lo relleno. Y lo ponemos así, como si fuera un vasito. Miren. ¿Ven? Se rellena. Voy a echarle otro poquito más. No lo lleven siempre hasta el tope, porque esto después hay que hacerle como una cinturita al tamal cuando lo cerramos con el hilo. Entonces aquí tenemos ahora esta otra, que es con lo que lo vamos a acabar de cerrar, esta otra hoja del tamal, del maíz, perdón, y vamos a hacerle esto, miren. Vamos a cerrarlas, vamos a cerrar punta con punta. Y vamos a hacerle a esto de aquí, a esta punta, un doblez. ¿Ven? Para que el tamal cierre así, como si fuera un sobrecito. ¿Ven? Entonces lo ponemos aquí, en el hilito. Lo ponemos en el hilito. Y le vamos a cruzar el hilo. Sin que se zafe el tamal. Hay que tener cuidado para que no se zafe. Lo que le estaba explicando, vamos a cruzar el hilo así y lo vamos a pasar por abajo para poderle hacer un nudo así, ¿ven? Para hacerle lo que es la cinturita. Déjenme acercarse un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Miren, ¿ven? Que yo crucé el hilo. Entonces vamos a cerrarlo. Vamos a apretarlo así. ¿Ven? Vamos a apretarlo y hacerle la cinturita esta que ustedes ven que yo le estoy haciendo aquí. Hacemos así y apretamos duro. Volvemos a cerrar y le vamos a hacer como un lacito. Para que quede más fuerte, así, ¿ven? Entonces queda como un sobrecito. El hilo que le sobre lo pueden cortar, porque hay veces que uno lo corta un poquito más largo. Déjenme quitar la costada aquí. Este hilo que sobra lo pueden cortar, ¿ven?
y ven cómo queda. Miren, así les va a quedar. Yo les voy a hacer por lo menos dos más para que ustedes vean cómo es que se hace, porque no es fácil, yo sé que no es fácil, pero tampoco es difícil. Vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a hacer el vasito. Cogemos las punticas. Bueno, mire, esto ya yo los había hecho antes y los estaba cocinando. Ya los voy a sacar porque por lo menos hay que dejarlo 2 horas, pero voy a sacarlos para poner a cocinar estos que les enseñé cómo lo hice con las hojas de maíz, cómo rellené el tamal y cómo lo amarré. Entonces ahora voy a sacar estos para poner estos que ya yo les enseñé cómo lo hice, pero le tengo que echar un poco más de agua. Entonces, ¿qué te hago yo? Tengo aquí agua hirviendo caliente para echarle más agua para que se puedan cocinar los otros. No se le puede echar el agua fría si ustedes ven que se gasta el agua porque se pasma el tamal. Entonces hay que tener agua caliente para rellenar la cantidad de agua. Ya cuando yo lo sirva, le voy a enseñar para que vean cómo es que quedan estos deliciosos tamales en hoja de maíz. Bueno, miren, aquí les hago la presentación del tamal en hoja. Le puse por arriba ketchup. Le pueden poner la salsa que ustedes quieran al tamal. A mí me gusta con ketchup por arriba. Y lo acompañé con esta rica ensalada de rabanito, tomate, aguacate y lechuga. También con arroz blanco. Y estos ricos boniaticos que son muy sabrosos para acompañar cualquier cena. Miren qué bonito quedó en mi tamalito en hoja. Riquísimo. Y con esa salsita de cachú por arriba, divino. Ya aquí terminé esta presentación de mi tamal en hoja. Deseando que este video les haya gustado desde que empecé a hacerlos hasta que lo terminé. Si es así, por favor, siempre recuerden dejarme un like, suscribirse los que no están suscritos. Y muchísimas gracias a todos los que ya se han suscrito, que van llegando también a mi canal y que siempre ven mis videos, me lo comentan y me regalan sus likes, que es tan beneficioso, como siempre digo, para todos los canales. Todos los canales necesitan que cuando vean los videos, por favor, les dejen sus likes, porque es muy beneficioso para el canal. Gracias a todos.
Chao y nos vemos en un próximo video.